Ingrid Mendoza, la viuda de Reinaldo Pared Pérez, se vuelve a ser viral. Ella ha estado en una especie de media tour, ha estado en varios programas y tratándose del hecho que ustedes ya conocen, que fue ese momento en el cual Reinaldo Pared Pérez decidió disponer de su vida. Y aquí voy a decir algo que me había guardado de decir, pero lo voy a revelar. Cualquier psicólogo o psiquiatra puede entender la gravedad de esto que voy a revelar ahora. Cuando Reinaldo decide hacer eso, rompe un código propio del ritual de las personas que están ya totalmente resolutas a disponer con sus propias manos de su vida. Cuando una persona hace eso, lo hace a solas. Se disocia del entorno y se va a la privacidad más íntima que ha podido experimentar en su vida. Ya sea un cuarto, o sea, la casa totalmente sola, etc. Pero Reinaldo no lo hizo en su vivienda normal, lo hizo, no recuerdo si en una casa alejada o en una villa, en fin, el punto es que lo hizo en compañía de otra persona, su esposa, que estaba en otro lugar al momento de él hacer eso, pero ella estaba ahí. Eso no es muy común. Cuando una persona decide, pues no, desconectarse de este mundo, sigue un ritual en el cual se aísla totalmente de los demás. Reinaldo no hizo eso. Reinaldo lo hizo hasta cierto punto en compañía de su esposa. O sea, ella estaba ahí cuando decidió hacer eso. Bueno, dicho esto, ella toca el tema que durante mucho tiempo se ha estado hablando y que constituye un secreto a voces. Sin embargo, también en este corte yo le voy a revelar algo a ella, que cuando escucho cómo ella profiere esto, me percato de que ella no lo sabe. Y lo voy a revelar en la parte final de este capítulo. A cuenta de que vino lo que ella llama la traición de Danilo a su esposo, Reinaldo Pared Pérez. ¿Pero qué es lo que ella confirma? Ella dice que Reinaldo se sintió maltratado, se sintió lacerado en su dignidad cuando vio que se escogió a Gonzalo Castillo y no a él. ¿Ok? O sea, Danilo prefirió a Gonzalo. Ella está admitiendo entonces que se dio una urdimbre para de principio a fin para provocar que Gonzalo Castillo fuese el candidato. Ok, perfecto. Pero también está con esto confirmando que se le hizo un chanchullo a Leonel. Pero también está confirmando ella que si el candidato hubiese sido Reinaldo, supuestamente Leonel no se hubiese ido del partido. Bueno, yo creo que en ese aspecto no hay mucho que reflexionar, por no decir nada que reflexionar. Pero me quedo con lo primero, que es lo importante. Ella está confirmando que hubo un desprecio, un desdén de Danilo Medina hacia la persona de Reinaldo en su condición de posible candidato, exigiendo para Reinaldo lo que Danilo hizo con Gonzalo, que lo puso como presidente o como candidato, él y un algoritmo. Eso es lo que ella está planteando. La conclusión lógica de lo que ella dice es eso. Bueno, si él puso a Gonzalo, si él se cuadró para hacer que sea Gonzalo, mi esposo, asumiendo que tenía, y esto es cierto, tenía todas las condiciones para estar por encima y prefirió a Gonzalo. Bueno, pues Ingrid, tú sabes muy bien que Reinaldo no iba a ser el títere de Danilo,
que si fue Gonzalo Castillo todo el tiempo. ¿Estamos claros en eso? Ahora, ¿qué es lo que hay que revelarle a la viuda de Reinaldo Pared Pérez, que incluso puede servir de, digamos, de aprendizaje de vida para nosotros, transformando así conocimiento en sabiduría? La importancia de ganarse las cosas y no deberle nada a nadie. Ojo, no estoy planteando que Reinaldo no contase con las condiciones. Tenía el perfil, tenía la preparación intelectual, tenía el carácter. Solo le faltaba una cosa: el fogueo en el campo político que sí tiene Danilo Medina. Leonel tiene la gracia y la empatía. Pero ¿qué pasó con Reinaldo? Y fue a cuenta de eso que Danilo lo traicionó. El hecho de que las grandes posiciones que fue ocupando Reinaldo eran fruto de consensos políticos, en donde tanto Leonel como Danilo no veían con malos ojos que una figura del fuste de Reinaldo ocupase esa posición. Pero ocurre que estar todo el tiempo comprometido con ese rol le quitó a Reinaldo el empuje endógeno para él dedicarse a cultivar un liderazgo face to face con las bases. Ahora bien, como Reinaldo asumía siempre una gran posición protagónica, precisamente por el respeto que Leonel y Danilo le tenían, Danilo termina asumiendo, y aquí viene lo que Ingrid no sabe, Danilo termina asumiendo que Reinaldo no tiene liderazgo propio, porque han sido él y Leonel quienes lo han llevado a ocupar tal o cual posición como un elemento de consenso. Entonces, Danilo, en buen dominicano, se agarra de ahí para darle la espalda y colocar a Gonzalo Castillo. Pero al mismo tiempo, Reinaldo también cometió un error, hay que decirlo. Reinaldo nunca debió venderse como el heredero. Fue un error de él. Porque entonces le dio pie precisamente a ese relato, en donde la figura del heredero lo que hacía básicamente era deberle el trono a aquel que le precedía. Pero deber el trono depende implícitamente de la aquiescencia de quien lo tiene. Y ya sabemos, desde luego, que Reinaldo nunca contó con la aquiescencia de Danilo Medina. ¿A qué me estoy refiriendo? A que Reinaldo se vio entrampado en una relación de codependencia de Danilo y Leonel que le restó aval a su liderazgo orgánico. Y que eso a su vez hizo que tal vez el propio Leonel, aunque no lo diga, pero sobre todo Danilo, que ellos lo vean como un elemento que dependía de la voluntad de ellos dos. Si Reinaldo se preocupa por cultivar su liderazgo de cara a las bases del PLD, sumándole lo que ya dije, el perfil, hasta telegénico era, el carácter, la formación intelectual, el conocimiento político, el conocimiento de Estado. Si a todo eso usted le suma un liderazgo propio, óigame, no hay para nadie. De hecho, Reinaldo comenzó a tratar de labrar un liderazgo propio tarde. Yo recuerdo que haya campaña, aquellas entrevistas que él hizo en las que comenzó a desmentir que él fuese un hombre sangrón, eso lo dijo él mismo. Recuerdo una que él dijo: la gente dice que yo soy sangrón, odioso, pero... Y por ahí se fue. ¿Por qué? Porque incluso tenía ya esa finta. Entonces, Danilo traicionó a Reinaldo sobre la base de un basamento moral, que es el que ya les expliqué. Pero si podemos definir esta tragedia de una forma, sin lugar a dudas, se sintetiza perfectamente en la frase que ya dije en el título de este video.
un juego de poder que terminó en muerte. Sí, porque ese fue el drama de Reinaldo. Un juego de poder que terminó en muerte. Lo que todos quieren es más tiempo para ganar. Lotedom, la lotería que todos quieren. Sorteos todos los días de 5:55 a 6 de la tarde. Una conversación del escenario político local con Modesto Guzmán, quien fue en su momento director del Imposdom. Pero vamos a conversar de política y el panorama que nos espera de cara al 19 de mayo. Se ha dicho, Modesto, que los principales líderes opositores, y esto lo plantea Jolito Jacín, por ejemplo, decidieron perder. El escenario político dominicano realmente necesitaba de una unión de estas dos figuras, o simplemente lo que estamos es viendo un proceso cíclico en el cual ocurre un hecho X que determina que un partido pues salga del escenario, como ocurrió en su momento con el PRD y la división de Miguel e Hipólito. Bueno, primero agradecerte la invitación. Este es un programa que muy visto. Aunque no nos conocíamos, pero tengo la mejor referencia de este espacio. Yo creo que nosotros acudimos a un certamen electoral sui generis, donde hay una alianza que no es alianza, y donde los dos partidos principales de oposición acuden no con el contendor principal como objetivo, sino como una lucha entre ellos para ver quién queda en preeminencia. Los escenarios políticos donde se plantean divisiones que no son nuevas en el escenario político nacional, augunan siempre los resultados, lo dice la Biblia, casa dividida será vencida, pero no es la primera vez que se dan en el país escenarios donde imperen divisiones y diferencias entre líderes políticos importantes. Está la de Jacobo y Peña, está la de Peña Juan Bosch, está la de mismo Balaguer y Fernando Álvarez Bogar y Augusto Lora. Es decir, que no es la primera vez que se acude a un escenario político con temas donde los líderes políticos tienen situaciones de divisiones por razones que ellos son los que saben. El presidente Luis Abinader, que salió recientemente, si se quiere, a unos cuantos discursos ahí que parecen ser de campaña, él ha vuelto a hablar del tema de la corrupción. Parecen ser de campaña, no, son de campaña, porque es un candidato ya. Sí, bueno, entonces él habla de... Bueno, recordemos que él no ha tomado licencia, ni la va a tomar, pero bueno. Pero él ha hablado... Pero aquí los presidentes no toman licencia. Aquí tomó licencia una vez... creo que fue Balaguer en el 74 y asumió que era presidente de la Suprema Corte. Pero aquí no hay presidente ninguna, no hay precedente de que los presidentes hayan tomado licencia. En ese discurso, el presidente habló una vez más del tema de la corrupción. Yo particularmente tengo mi duda de qué tanto le importe a una persona de clase baja, o sea, de la gleba, el tema de si un funcionario roba o no. Me parece más un discurso que le importe a la clase media como tal. ¿Tú entiendes que aún a estas alturas ese discurso anticorrupción puede arrastrar a las masas a votar cuando la gente incluso dice una frase por ahí, que fulano usted, robaba pero usted gobernaba? Usted se la contestó la pregunta. Vamos a ver. Sí, usted se la contestó. Ok, pero dime lo que yo contesté. Usted dice que la gente de abajo no le importa el tema de corrupción. Eso, si no le importa, es lo mismo para todos. Siento que hay una diferencia entre cuál es la prioridad de la clase pero, media. Pero
No entendí hacia dónde usted iba. La gente de abajo te dice, entonces usted entiende que ese no es un tema que debe de estar. Te estoy preguntando a ti si en particular tú entiendes que sí le importa. Yo entiendo que no. No conozco mediciones en ese sentido. No tengo mediciones, no sé si tú la tienes. Decirle hasta dónde le interesa o no le interesa. Pero siempre ese tema le interesa a un conglomerado del país, a un segmento. Clase media, clase alta, clase baja, pero le interesa. Es decir, no podemos sustraernos que sea un tema que no le interese a una parte importante del país. ¿Cuál? Y los temas de los candidatos miden sus temas. Tú sabes que ya esto está muy moderno. Saben a quién se dirigen, a quién hablan. Porque cuando él habla maneja ese tema, se dirigirá a quienes le interesa. ¿Cuál tema es más importante? ¿El tema de la corrupción o el tema de la frontera? Tu apreciación de temas de Estado. Cada tema en su ámbito es importante. Cada tema en su ámbito es importante. Tú me estás hablando de un tema con matices internacionales y tú me estás hablando de un tema local, que es el tema de la corrupción. Son dos temas importantes. ¿Por dónde viene? Resorte Media es también productora audiovisual y aquí tenemos espacios rentables para producir contenido. Pero también si tu empresa tiene una actividad fuera y va a hacer una transmisión en tiempo real, puedes contar con Resorte Media. También si necesitas alquilar equipos para filmaciones de películas o eventos, tenemos grúas de 40, 20 pies. En fin, otra cosa, artista independiente que tiene que hacer un videoclip en calidad 8K, 6K con imágenes de stock. Bueno, pues lo podemos hacer acá en circuito cerrado con los presupuestos más competitivos. Pero si también requieres asesoría para la producción de contenidos en plataformas como YouTube, también puedes contar con nosotros. Resorte Media, todo lo que necesitas en todos los ámbitos cuando se trata de producción audiovisual. 829-741-3061.